esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. De paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevo a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fallento hablando del bacanal. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, con presos en el chipote. Sí, está normal, ver con hambre a un cipote. Sí, está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí, está normal, viviendo en un largo estado. Sí, después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos, que si estamos normal, normalmente bien jodidos. ¡Hey! ¡Entonces, Frick! ¿Cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Plan, bro! Es puro amor y paz, es el que está en el gobierno. Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar. Y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron, dejan su país vacío. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal que arresten a los obispos. Sí, está normal que no exista periodismo. Sí, está normal que te tengan vigilado. Sí, está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad me quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de Abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que viernes a viernes nos acompañan en Enfoques con Luis Galeano. Esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de ustedes para que junto a invitados de nuestro país y también internacionales hablemos de lo que ha sido noticia durante la última semana. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2023. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por compartirnos, gracias por sus me gustas y gracias por ser parte de esa gran audiencia que forma parte de cada uno de los programas, tanto de Café con Voz como de Enfoques. Hoy retorna al panel mi fiel amigo y compañero de programa a programa,
el doctor Guillermo Bell, que ahí el viernes pasado lo dejamos descansar un poco porque hablamos con el doctor Evan Ellis sobre el tema de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas allá en Palestina. Doctor Bell, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un gusto realmente estar aquí contigo, con tu audiencia, con tus invitados de esta tarde. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias por su disposición. Yadar Morazán es mi segundo invitado. Es especialista en temas de administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial del régimen de Ortega y de Murillo. Bienvenido, Yadar. Un abrazo. Buenos días, Luis. Buenas tardes. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, es un lujo estar con ustedes acá compartiendo diferentes perspectivas sobre los temas de contexto. Bienvenido y como dice Yadar, buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque usted decide el momento en el que nos ve acá en Enfoque. Aunque si usted está viéndonos en vivo, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Y mi tercera invitada es la doctora Marta Patricia Molina. Abogada, investigadora, especialista en temas de corrupción y autora de ese excelente compendio investigativo de Nicaragua, una iglesia perseguida. Doctora Molina, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Luis. Es un gusto siempre compartir con vos, con tu audiencia y también con estos invitados de lujo que tenés hoy. Gracias. Gracias por el tiempo que cada uno de ustedes nos dispensa este viernes para hablar de los temas que han sido noticias durante la semana. Bueno, creo que tenemos que arrancar inevitablemente con lo que el mundo está siguiendo a diario, que es lo que ocurre en el Medio Oriente. Hago un resumen de lo que ha ocurrido durante la semana y después escucho a mis invitados de este viernes. Más de 4.100 personas han muerto en Palestina desde que inició la guerra el pasado 7 de octubre, luego del asalto criminal que el grupo terrorista Hamas hizo en contra de Israel. En el caso de Israel se reportan más de 1.400 personas fallecidas. Esta semana quizás el hecho que más generó noticia y estupor fue lo que ocurrió en un hospital de la Franja de Gaza. Un ataque que no se sabe hasta este momento con certeza quién lo hizo. Todo el mundo señala que en el primer momento, señaló en el primer momento que se trataba de Israel atacando a Gaza. Después, las evidencias que comenzaron a mostrarse indicaron que se trató de un ataque de la Yihad Palestina, otro grupo terrorista que está en esa zona, y que el proyectil parece que lanzaron estaba fallido y cayó no en el hospital exactamente, sino en un parqueo adyacente. ¿Quién es el responsable? A estas alturas, el presidente Biden se ha puesto más del lado de los palestinos, de los israelitas, perdón, mientras los palestinos señalan que esto ha sido un genocidio. El presidente Petro cree que le tocó a Palestina la peor parte y señala, o cree más bien, que fue Israel el que atacó. Biden viajó en ese momento a Israel a una cumbre que al final no se pudo realizar, porque en ese momento estaba el ataque en contra del hospital y la cumbre con el presidente Mahmoud Abbas y el presidente y el primer ministro Netanyahu no se pudo llevar a cabo. A estas alturas lo que se espera es la ayuda humanitaria mientras siguen los bombardeos, que entren por el paso de Rafah, que está cerca de Egipto, en frontera con Egipto, pero Israel prepara un ingreso terrestre a Palestina para tratar de rescatar a 203 secuestrados que hasta este momento se contabilizan después de el ataque del 7 de octubre. Eso es más o menos lo que ha pasado en la guerra durante la semana a grandes rasgos. Quiero escuchar sus puntos sobre este tema porque definitivamente que hemos estado siendo testigos de una situación altamente gravosa porque las víctimas mortales son miles. No se le ve solución de momento y las protestas también a nivel mundial de personas que apoyan a Palestina, pero que también apoyan a Hamas, se han visto manifiestas
en diferentes países. Comienzo con la doctora Molina. Doctora, ¿cómo ve usted la situación hasta ahora? La dictadura de Ortega y de Murillo sacó un comunicado indicando que, bueno, pues, los civiles son los que más pierden y que, bueno, pues, trató de alguna manera de condenar lo del ataque en el hospital, lo mismo que hizo cuando reaccionó Israel, pero no han condenado en ningún momento el ataque de Hamas a Israel. Bienvenida. Considero que siempre debemos de condenar los ataques terroristas y más cuando son dirigidos a personas más vulnerables, o sea, no están siendo dirigidos a objetivos militares, sino que hemos visto a través de las redes sociales las terribles imágenes de que quienes están siendo mayor perjudicados son los niños, las mujeres, gente que está desarmada. O sea, están atacando a un pueblo que está desarmado y esto pues es obviamente grave. La violencia siempre venga de donde venga y cuando causa víctimas mortales de personas inocentes, siempre considero que debe de ser condenada, no solamente por nosotros los ciudadanos, sino por los estados en general. Es un conflicto que ha tenido miles de años de existencia y creo que va a continuar. Ayer estábamos escuchando al presidente Biden cuál es la posición de Estados Unidos respecto a este conflicto y lógicamente siempre va a repercutir no solamente a nivel mundial, sino que particularmente en Nicaragua, porque los ojos y la atención de la comunidad internacional lógicamente se va a dirigir al conflicto pues Israel-Palestina en este momento. Gracias, doctora Molina. Yader, te escuchamos sobre este tema que ha sido el que el mundo ha estado siguiendo durante toda la semana por los hechos que se han suscitado, hechos lamentables, por decir lo mínimo, en esta situación. Bueno, a mi parecer, yo creo que cualquier persona cuerda va a condenar cualquier acto de violencia, indistintamente de las razones que lo motiven, pues, por decirlo de alguna manera, si es que pudiese considerarse una motivación. Sin embargo, ese es un conflicto que tiene, o sea, como decía la doctora Molina, muchísimos años y que bien o mal cada uno, digamos, de los bandos ha tenido sus razones, que a mi parecer, digamos, no son razones que de mi manera de pensar no se justifican. Sin embargo, creo que esto es una manifestación de la incapacidad que han tenido, digamos, los organismos internacionales como la ONU para resolver este tipo de a veces son soberbias incluso de los líderes políticos de no sentarse o no ceder o conceder. Y al final de cuentas, al final del día, quienes terminan perdiendo son las víctimas. Es importante que nosotros siempre, cuando vemos este tipo de situaciones, dividamos entre los políticos, los combatientes y los civiles. Y al final de cuentas, pedir por los civiles. Sabemos que cualquier desarrollo de este conflicto, las víctimas son las que al final van a sufrir las peores consecuencias, más en una población, digamos, una invasión, por ejemplo, hacia Palestina podría ser devastadora cuando más del 40% de la población son niños menores de 15 años en esa ciudad y es un cada kilómetro cuadrado hay como 6.000 habitantes, es decir, un lugar densamente poblado que cualquier conflicto bélico ahí es la población civil la que va a perder. Gracias, Yader. Doctor Bell, ¿cómo ve la situación usted desde su perspectiva? ¿Este conflicto puede escalarse a más? Porque vemos cómo hay finta de parte de gente que está en Yemen, gente de que está en Irán. Hezbollah está a la expectativa. Estados Unidos manda otro crucero, ¿verdad? Militar. Ahí un transbordador, o mejor dicho, un portaaviones hacia la zona para evitar que la cosa se salga de donde está hasta ahora, que ya es grave. ¿Qué cree usted que puede pasar? Bueno, la situación es
es sumamente grave y no parece, en estos momentos, no parece ir a mejor, sino a peor, desgraciadamente. Hay que decir en primer lugar que es indiscutible que un ataque con fuerzas militares sobre una población civil, provenga de donde provenga el ataque, y cualquiera que sea la causa, por justificada que pudiera ser, que motiva el ataque, es siempre condenable por el hecho de que se está atacando a gente indefensa, a gente civil. Entonces, la pérdida de vidas de un lado y del otro, por supuesto, que es lamentable, y los ataques sobre la población civil son muy condenables y muy lamentables, independientemente de quién los lleva a cabo. Ahora, estamos viendo un conflicto surgido cuando las que entonces eran las potencias principales en el mundo, en nuestro mundo occidental, decidieron producir, en virtud de una resolución de los países representados en aquel momento en las Naciones Unidas, producir la partición de Palestina. Y yo sobre eso solamente quiero decir algo muy brevemente, un poco para que la audiencia lo contextualice, lo pueda llevar un poco al terreno de todos nosotros. Un conflicto lejos de nosotros, en una región de la que no sabemos a veces mucho. Mucha gente desconoce los antecedentes. Veamos un par de paralelos, solamente para que se entienda qué es lo que hay en el fondo de este conflicto. Cuando a un grupo de personas, cuando a una población entera se le dice por parte de quien sea que tienen que entregar todo o parte de lo que siempre fue suyo, se produce una reacción contraria a esa medida. Hay dos casos, uno que ustedes conocen muy bien, en Nicaragua, cuando, en términos muy generales, pero cuando básicamente el campesinado de Nicaragua se rebeló contra lo que percibieron, y lo percibieron correctamente, como lo han demostrado los acontecimientos, contra lo que percibieron, que vendría un arrebato, una privación de los derechos que habían tenido esos campesinos toda la vida de hacer las cosas como a ellos les parecía conveniente hacer en su propiedad pequeña, grande, mediana. Ese mismo fenómeno lo vimos, pero muchos años antes, en mi país, en Cuba, donde también el campesinado se alzó cuando entendió que le estaban afectando sus derechos fundamentales de propiedad sobre la tierra. Entonces hay que entender la reacción de las personas que vivían en ese territorio cuando se produjo la partición de Palestina, que significó que parte de ese territorio donde habitaban estas personas tendría que separarse para poder crear el Estado de Israel. Eso no estoy argumentando en favor de un bando o del otro, solamente estoy señalando dos paralelos históricos, un poco para que la audiencia comprenda que la reacción violenta que se ha producido y que está, la estamos viendo hoy en una de sus muchas manifestaciones, esta es la más reciente y la más cruenta, desgraciadamente, responde a eso. Ahora, ¿que a dónde va el conflicto? A peor. ¿Por qué? Porque hay otras partes interesadas en mantener y aumentar la intensidad del conflicto. Llámese Irán, sin lugar a duda, que le interesa que este conflicto continúe. Le interesa a muchas más, a varias potencias más. Le interesa, por ejemplo, a Putin, que este conflicto continúe. Mientras este conflicto continúe, se distraen
recursos, en el caso específico de Estados Unidos, para apoyar a Israel. Los recursos de Estados Unidos son enormes, pero no son infinitos. No solo, doctor, estamos hablando también de la distracción en relación a lo que pasa en Ucrania. O sea, hasta este momento Ucrania ha estado opacada por lo que pasa en casualmente en el Medio Oriente. Por supuesto, en el aspecto mediático, en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto de suministro, en todos los aspectos, en el aspecto financiero, en todo. Abrir un segundo frente, que el enemigo se vea obligado a pelear en dos frentes, siempre ha sido el objetivo de potencias en conflicto, que el otro tenga que pelear en dos frentes, no en uno solo. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, y tenemos que pensar que las potencias que están interesadas en que el conflicto continúe y se agrave son varias. Y eso coloca a Estados Unidos y a los países que quisieran ponerle fin a, de alguna manera a este conflicto, los coloca en una posición muy difícil y muy incómoda. Eso de momento. Con respecto a Nicaragua, naturalmente estoy totalmente de acuerdo en que una vez más viene un acontecimiento que concita el interés y la atención del mundo entero, y eso pues va en desmedro de causas como la causa del pueblo nicaragüense, que entonces pasa forzosamente a un plano inferior. No digamos un segundo, un tercero, un cuarto para no calificar, pero pasa, pierde prioridad, digamos, ante la prioridad apremiante del conflicto bélico en el Oriente Medio. Es decir, si ya estábamos con problemas de atención, esto realmente nos pone en mayor dificultad sobre la crisis que vivimos en nuestro país. Pero no quiero salir del tema antes del comunicado de la dictadura, que habla de crímenes después del hospital en Gaza, ¿verdad? Que de nuevo, quién lo lanzó es un asunto que a estas alturas no termina de estar claro, ¿verdad? Porque las versiones son de un lado y de otro, y con más fuerza la de la hija palestina, que es un cohete que está aparentemente fallado y se desvió hacia este parqueo que estamos viendo en pantalla. Se habla de centenares de muertos por un lado, otros dicen que no hay tal cantidad y que es menos, pero bueno, a partir de ese momento la dictadura emite un comunicado en el que habla de que lo que se ha dado es un genocidio. Y la dictadura se atrevió a decir que habían hasta 700 muertos y más en ese ataque. Y que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad deben de pagar por el hecho. Es decir, los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, los violadores de derechos humanos y los que persiguen a los nicaragüenses a diestra y siniestra, que destierran a sacerdotes, que desnacionalizan a quien se le ocurre, los que se roban propiedades, los que torturan y matan a quien se le ocurre porque no hay justicia dentro del país, vuelven a ver a Palestina, vuelven a ver hacia el Medio Oriente y dicen, bueno, pues allá lo que está pasando es horrible. Yo sé que estamos a distancia luz en relación a esa crisis de Medio Oriente, pero las muertes son las mismas en el sentido del dolor que provocan a la familia y la falta de justicia y la falta de respuesta al clamor de la población que demanda cambios, eso no puede pasar desapercibido. Por tanto, cuando yo miré el comunicado dije, ¿y a estos tipos qué les pasa? Si, pidiendo justicia para quienes lanzaron el ataque contra el hospital, afirmando ellos que se trata de Israel, sin decirlo, y ellos que son los autores, porque no lo digo yo, ni lo dice Boyo, ni lo dice la doctora Molina, ni el doctor Bell, lo dice el grupo de expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que son autores de crímenes de lesa humanidad. Ya lo había dicho el Jay. Quiero escucharles a ustedes sobre este tema porque hay demasiado cinismo en estas situaciones y las olas, se montan en las olas y se aprovechan de la situación para presentarse como moralistas y como estandartes de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Doctora Molina. Estandarte en democracia, diría yo. Sí, efectivamente la dictadura siempre mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que ellos tienen.
Hoy en la mañana que estaba observando las fotos de los niños que han sido los mayores perjudicados en este grave conflicto, solo se me vino a la mente el atroz asesinato cometido en contra de los niños y familiares del barrio Carlos Marx, donde la dictadura mandó asesinarlos únicamente por oponerse a que su casa sirviera como un espacio para continuar la represión y seguir matando a estudiantes. O sea, la dictadura ni siquiera permitió que el cuerpo de bomberos llegara en tiempo y forma a hacer este rescate. Y entonces están criticando los delitos de lesa humanidad, que obviamente hay que condenar, que están ocurriendo en Israel, pero están obviando desde un inicio lo que ellos mismos cometieron y que siguen cometiendo en Nicaragua, porque esto del desplazamiento forzado también lo es, y se quedan callados. Entonces, ellos solamente están criticando a como lo hacen en cualquier otro espacio, pero obvian lo que ellos mismos realizan. Y es por eso necesario que nosotros, como observadores y también los medios de comunicación, estemos constantemente señalándolo y recordándole todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua. No nos cansemos, sigamos en las redes sociales también exponiendo, porque toda esta información debe de llegar a todo el mundo. O sea, no es que solamente en Israel se están cometiendo estos graves delitos, en Nicaragua también está sucediendo, y es por eso que necesitamos que la comunidad internacional continúe su presencia y también su visión para solucionar este conflicto que tenemos en Nicaragua desde antes de abril de 2018. Gracias, doctora Molina. Yader, te escuchamos a vos con este tema, que es el comunicado y el cinismo desbordado de la dictadura en relación a temas que ellos mismos no responden. De esto yo resalto tres cosas. En primer lugar, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué autoridad moral tiene el régimen para hacer un señalamiento sobre la violación a derechos humanos de forma sistemática como la que ellos están demandando, en primer lugar? En segundo lugar, cuando vos haces un señalamiento, por ejemplo, como crímenes de guerra, lesa humanidad, apartheid, etc., obviamente esto lo sustentás porque existe en alguna norma jurídica. En este caso, los estatutos de Roma es el parámetro que sirve de referencia para hacer señalamientos como estos. Y ese mismo estatuto de Roma es el que ha servido como referencia para decir que en Nicaragua se ha evidenciado que se han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil desarmada. Entonces, al final de cuentas, recetas a otros lo que no te querés recetar a vos mismo. Y por último, ¿a dónde está entonces el principio, el famoso principio que tanto citan, de la no intervención o no injerencismo? Es decir, crimen para otro, pero no para mí, injerencismo para otro, pero no para mí. Entonces, al final es un discurso que recae en mi primer punto, que es: ¿qué autoridad moral tiene un régimen criminal como este para hacer señalamientos? Me parece que está fuera de lugar totalmente. Gracias, Yadar. Doctor Bell, usted que siempre ve las cosas desde fuera, pero seguramente no deja de sorprenderse de la desfachatez que hay desde Managua, ¿no? O sea, hablar de los otros y revistiéndose de moralidad. Ahora, como decía la doctora Molina, hay que condenarlo, sí, pero ¿qué autoridad moral, dice Yadar, tienen estos para señalar lo que ellos mismos no han podido responder al pueblo de Nicaragua, los crímenes de lesa humanidad? Autoridad no tienen ninguna. Es un ejemplo más de la hipocresía de estos dictadores. Yo no sé otra palabra, no conozco otra palabra mejor para definirlo. Son profundamente cínicos y profundamente hipócritas. Entonces, si lo quisiéramos analizar desde el punto de vista de la psicología, yo diría que estamos viendo un ejercicio constante de parte de los dos dictadores
de hacer lo que en psicología creo que se llama proyección. Los delitos que ellos cometen se los achacan a los demás, a cualquiera, al que tengan a la vista. Eso lo han estado haciendo por mucho tiempo. Lo hacen ahora de nuevo en este espectáculo. Naturalmente, habría que preguntar de entrada cuáles son las fuentes que tiene la dictadura en Nicaragua para decir que hubo tantos o más cuantos muertos en el... No se trata además de números, ¿no? El hecho, si mataron a un civil, eso es malo. Pero ¿de dónde sacan ellos el dato de 700? ¿Dónde sacan? Es simplemente un ejercicio burdo de quedar bien con las potencias, con los países, con los movimientos, con las tendencias a los que ellos apoyan y en los cuales se cobijan y con los cuales se sienten protegidos, creen ellos. Y entonces, en ese esfuerzo de quedar bien con ellos, si el propio Hamás dice que 500, pues Ortega dice que 700. Es una cosa tan burda, francamente, que yo creo que lo que hay que desenmascararlo como unos seres profundamente cínicos, profundamente hipócritas, mentirosos, y que seguirán mintiendo mientras ellos entiendan que esas mentiras le pueden servir de algo para ganar un día más, unas horas más en el poder, que de eso se trata, ¿no? Gracias, doctor Bell. La verdad es que yo, para ir a la pausa, hago este comentario y venir con los otros dos temas que tengo en el tintero. Lógicamente que la expulsión de los 12 sacerdotes y el otro tema que quiero hablar con ustedes es el de Venezuela y las sanciones, porque tiene que ver con nosotros de manera casi, casi paralela. Esto de las proyecciones que dice el doctor Bell, yo siempre lo observo y se me viene a la cabeza cuando escucho a Rosario Murillo ofendiendo a la gente. O sea, lo que ella ve en el espejo me parece que lo escribe y se lo dice a los otros. La proyección a través... O sea, me parece a mí que es una manera de sentirse menos mal, me parece a mí ella. O sea, es una manera de curarse sus heridas profundas y tratar de alguna manera de tener un bálsamo. ¿De qué? No sé de qué. Porque la verdad es que esta mujer... ha cometido tantos, tantos delitos y ha hecho tanto daño que no hay manera, creo yo, de sentirse bien con ella misma. Vamos a la pausa comercial, amigos del panel, amigos que nos están siguiendo, y cuando volvamos, los temas también que han hecho noticias son la expulsión, el destierro de 12 sacerdotes nicaragüenses hacia el Vaticano y la decisión de la administración del presidente Joe Biden de levantar las sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro bajo la promesa vacía de elecciones libres y transparentes para que los venezolanos lo saquen del poder. Por favor, cuénteme otra, que esta está bastante divertida. Pausa, ya regresamos con nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoques. En este video te explicaremos el proceso para la documentación de tu denuncia. El día de la entrevista debes saber que el proceso es confidencial. La entrevista audiovisual, un funcionario de CPDH se presentará en cámara y luego delegará al asesor que atenderá tu caso. La entrevista dura una hora. En este tiempo deberás comentar los hechos que quieres denunciar. El asesor te guiará mediante preguntas para que tu declaración sea clara y concisa. Al finalizar la entrevista, el asesor recomendará las evidencias necesarias para sustentar los hechos que denunciaste. Tendrás 5 días para completar esa documentación. Después de 15 días de documentado tu caso, elaboraremos una resolución si las evidencias respaldan tu denuncia. De lo contrario, te enviaremos una constancia que deja abierta la posibilidad de documentar tu denuncia en otro momento. Comisión Permanente de Derechos Humanos. La familia Multiservices. Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración,
agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando reís, cuando hablas y cuando hablas más. Es decir, estás full conectada. Porque si tenés internet residencial, televisión, línea fija y móvil postpago con Claro, sos full Claro. Y por eso recibís doble internet en tu postpago. Solo escribinos por WhatsApp al 8859-4x0 y obtené más beneficios por ser full Claro. Junto al internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en Enfoques con Luis Galeano este viernes 20 de octubre del año 2023, conversando con el doctor Guillermo Bell, la doctora Marta Patricia Molina y Yader Morazán. Son mis invitados de esta tarde, un panel de primera categoría. La noticia que también sacudió al país durante esta semana fue la expulsión de 12 sacerdotes de la Iglesia Católica que permanecían en los calabozos de la dictadura. Dice la portavoz del régimen dictatorial, Rosario Murillo, que después de fructíferas conversaciones, aquí tienen el comunicado ustedes en pantalla, entre el Vaticano y las altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua con ellos, se llegó a un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados y que estaban llegando a Roma. Después se aduce que se hizo esto para asegurar y defender la paz. Y si me pone la segunda página, doña Dickel, del documento, vamos a ver algo que no quiero dejar escapar, que es que se basa esto en el compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría, y después vienen los nombres de los sacerdotes que fueron desterrados. El Vaticano, por su lado, a través del vocero o el portavoz Matteo Bruni, dijo que no se trata de ningún acuerdo, sino que le pidieron a ellos que recibieran a los sacerdotes desterrados. Por tanto, queda en el aire quién dice la verdad y quién está mintiendo, porque no es lo mismo un acuerdo a mí me dijeron que si los podía recibir, y yo lógicamente, como hermano que soy de ellos, los voy a recibir. Las preguntas que saltan acá son, además de lo que estamos viendo, de las incongruencias que hay entre el comunicado y lo que dice el Vaticano, es qué pasa con los delitos que les habían achacado a estos sacerdotes, sobre todo al padre Manuel García y al padre y a Monseñor Leonardo Urbina. A uno agresión y amenazas con arma, en el caso del machete que sacó para hacerle frente a los simpatizantes de la dictadura, en el caso de Manuel García, y en el caso del sacerdote Urbina, violación a una menor de edad, en el primero 2 años de prisión, en el segundo más de 30, y ¿qué pasó con los procesos judiciales que se tuvieron que haber cumplido para el destierro? No hay nada de eso. El desplazamiento es un crimen de lesa humanidad, el destierro, lo llaman desplazamiento en el comunicado. ¿Qué pasó con Monseñor Álvarez? ¿Se quiso quedar, como se afirma, o no fue objeto de negociación porque la dictadura en este momento no le parece conveniente quedarse sin esa ficha al momento de poder entablar una posible negociación, viendo lo que pasa en Venezuela, casualmente? Cardenal Brenes dice que estaba contento con el desplazamiento, el destierro de los sacerdotes, porque iban a ir a ejercer su apostolado en otro lugar. Eso más o menos es en resumen lo que pasó
con relación a los 12 sacerdotes. Doctora Molina, usted dijo que incluso el Papa debería de tomar alguna acción en el caso de Monseñor Álvarez porque su vida está en peligro. Hay planes para acabar con él y no habría ningún problema con medicina legal porque diría que lo que pasó fue que se murió de un infarto o le dio cualquier cosa en la cárcel y por tanto el fin político para acabar con su vida no sería realmente una acción violenta en contra de él, sino porque murió de temas naturales. Pero en términos generales, sus valoraciones sobre este tema, sobre este asunto que ha sido noticia en Nicaragua y en el mundo. Sí, efectivamente es un comunicado cínico que ocurre en el sistema judicial siempre un montaje. Yo les aseguro que ocurre en el sistema judicial siempre un montaje. Yo les aseguro que si el delito de violación que se le estaba imputando a Monseñor Urbina hubiese sido real y existieran pruebas fehacientes de que efectivamente sucedió ese delito, jamás hubieran permitido que el sacerdote se fuera para Roma. No lo hubieran dejado nunca. Y ahí estuviera cumpliendo los más de 30 años de prisión al que fue condenado. Ahora, el hecho de que Monseñor Rolando José Álvarez no haya aparecido en la lista es algo que a mí me preocupó. Primero sentí alegría por ver que estos 12 sacerdotes, aunque fueran desplazados forzadamente y obligados a ir al exilio, mucha gente dice, ¡ay, los dejaron libres! No, si hubieran quedado libres, estarían ejerciendo su ministerio en Nicaragua y estuvieran en libertad en su parroquia. Ellos fueron obligados a exiliarse y no dudo que horas más tarde, ya sea hoy o mañana, la Asamblea Nacional les quite la nacionalidad y procedan a confiscar los pocos bienes que ellos tengan. Entonces, esto que Monseñor se haya negado nuevamente a irse, creo que se debe más a que él es un pastor que practica el evangelio y que no se va a sentir bien en ningún momento estando en otro país sabiendo que todo su clero está siendo perseguido y que hay más presos políticos en Nicaragua. Y este desplazamiento tampoco lo podemos ver como que existe ya una bandera de paz y amor entre la dictadura y la Iglesia Católica, porque las agresiones y los asedios continúan de manera permanente en el resto de las diócesis del país, principalmente en las que están ubicadas al norte. 24 horas al día los sacerdotes siguen siendo vigilados por policía y paramilitares, o sea que la agresión no ha cesado en Nicaragua en este momento en contra de la Iglesia Católica. Gracias, doctora Molina. Tengo una cuestión alrededor de esto. Le doy la palabra a Yade, pero podemos intercambiar en cualquier momento que podamos hacerlo para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Okay? ¿Quién nos garantiza que Monseñor Álvarez sabe lo que pasó? Que le ofrecieron irse y que no quiso. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque la otra opción, viendo lo que pasa en Venezuela, es que Ortega, a quien tiene de más peso hoy día, todos los secuestrados políticos tienen un peso particular. Pero el mayor peso que tienen es Monseñor Rolando Álvarez. Y viendo lo que pasa en Venezuela y lo de las sanciones y que si podría darse en algún momento, y más adelante vamos a hablar de esto, pero ¿quién nos garantiza de que sí hubo un ofrecimiento de que él también podía irse y que él no quiso? ¿Cómo podemos asegurar eso y no es lo contrario de que a lo mejor ni sabe qué ha pasado? Porque nadie puede asegurar de que Monseñor Álvarez se enteró de lo que ocurrió y que él dijo nuevamente que no. Yo veo las cosas desde otra perspectiva, tomando en cuenta la coyuntura que está ocurriendo a nivel de continente y particularmente con las dictaduras, con Venezuela, con Cuba. Y entonces uno pregunta, ¿será que efectivamente esta vez le dijeron que si se iba y él dijo que no? ¿O no sabe nada porque la dictadura no lo puso en ningún momento delante de la bandeja para hacerlo opción? Yader. Bueno, la verdad sigue siendo un misterio porque ni el Vaticano por un lado se pronuncia al respecto, ni el régimen por otro. Ni Monseñor Bren, no sé, dice, es una plática que tienen
el Vaticano con la dictadura. Uno dice, espérate, ¿cómo no va a saber el cardenal si el tema de Álvarez está o no en la mesa? Así es. Sin embargo, aquí hay un hecho material, tangible y verificable, y es que él está pagando una condena sustentada en un calvario judicial en el que ni siquiera se le hizo parte, ni siquiera para... es decir, digo yo, al menos deberían de armar el muñeco y entre ellos terminan decidiendo lo que ellos quieran. Sin embargo, ya ni se preocupan por eso. Y ese es el hecho. El hecho es que él está ahí pagando solamente por, digamos, por haber mostrado dentro de rebeldía para el régimen. Para el régimen eso es un acto de rebeldía. Y ese es el hecho concreto que vemos ahí. Por otro lado, a mi parecer, aquí hay de esa nota de prensa o esa admisión que hace el régimen, yo resalto dos cosas. Fíjate que me llama la atención que ellos utilizan la palabra desplazados. Lo que les hizo falta fue el apellido, es decir, desplazados forzados, porque eso es lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los estatutos de Roma previeron condiciones como esta, digo, que no necesariamente la deportación o el traslado forzado de población tiene que ser a través de un acto específico, sino que también puede ser coactivo. Y aquí es un hecho que han que han obligado a estos sacerdotes a través de diferentes métodos para que ellos el día de hoy estén expulsados de un país en el que ellos no se ordenaron para servir a ese otro país dentro de su parroquia. Ellos estarían, como lo dijo el padre Edwin Román en un tuit, que dijo que la iglesia no puede agradecer ese gesto, ya que, en primer lugar, dice, la iglesia no puede pasar por ignorante al convertirse cómplice de un crimen de lesa humanidad. Y dice que la libertad y la alegría sería plena si estuviéramos en nuestras parroquias, dice, realizando nuestra misión para la que ellos se ordenaron como sacerdotes. Y entonces, de esto yo resalto también el otro aspecto, y es que el Vaticano ha tomado distancia de esta acción y lo han vendido como un acto unilateral. Y no es coincidencia de que Estados Unidos, cuando recibió a los 222, salió corriendo también a decir esto fue un acto unilateral. Porque es que estamos hablando de que una acción como esta constituye un crimen de lesa humanidad, y si un gobierno extranjero, digamos, participa, estaría siendo autor de alguna manera de esta expulsión o esta deportación forzada o a través de esta coacción, y obviamente estos otros gobiernos no van a participar de un acto de lesa humanidad como este. Por eso ellos se venden como los receptores, únicamente los recibimos, y al final de cuentas, pues, entre el mal peor y el mal en el que estaban viviendo, yo creo que es mejor. Sin embargo, esto no es libertad, porque las libertades es donde la persona pueda desarrollarse en el país en el que tiene todos sus derechos plenos de libre circulación, de expresión, etcétera. Sin embargo, pues es un régimen criminal, y que lo único que les ha tocado, pues, es una decisión como esta, ¿verdad? Y además de eso, es que no hay juez que haya decretado libertad, no hay proceso judicial en esto, no hay nada. Todo eso se lo saltaron con garrocha. Y ese aspecto se me estaba pasando por alto, porque yo lo dije en un tuit. Y el otro aspecto es que no hay un procedimiento para todos estos sacerdotes. Solo se conoce de dos procedimientos y que fueron totalmente viciados. Por ejemplo, a Monseñor Leonardo Urbina, imagínate que ni siquiera dejaron entrar al país al abogado que era su defensor. Le impusieron a la Jennifer Eliet, que se llama Hernández, una abogada defensora que vos la conociste en aquellos tiempos, y ella incluso había sido la asistente del juez que lo condenó. O sea, una cosa totalmente descarada, habiendo tantos defensores que son kamikazes, fueron a elegirla a ella, sabiendo que yo encontré unos archivos donde ella había sido la asistente del juez que lo condenó posteriormente. Es un proceso totalmente viciado, y es una lástima, porque al final se instrumentaliza a las personas. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de Marta Candelaria Rivas,
que está condenada, es una presa política más del régimen, y el padre Manuel Salvador García ya ha sido expulsado, sin embargo, ella sigue condenada. Es una presa política que quedó instrumentalizada después que el régimen la utilizó. Igual pasó con el caso también de la familia de la niña en el caso de la violación. Vos sabés que marcaron de por vida a esta niña. Y a veces los utilizaron, y el régimen que tanto se vendió como protector de las víctimas, hizo unos shows mediáticos que yo nunca había visto en la historia del país, incluso, a pesar de que son descarados, yo nunca había visto algo parecido a eso. Y a veces las personas instrumentalizadas se quedaron ahí, en el olvido, utilizadas, marcadas de por vida, y aquellas otras personas el día de hoy están en una libertad mermada. Pero el régimen, eso es lo que es, como decía Marta Patricia, oportunista. Es un régimen descarado y cínico, como dice el doctor Bell. Ok, y además de eso, es un mensaje para que el resto de fanáticos que sigan la dictadura, ciegamente se presta para estas cosas, que se den cuenta de cómo los dejan en ridículo. Igual a los altoparlantes que trabajan y que hacen el papel de periodistas, pero que no son periodistas, sino que son propagandistas, los dejan colgados de la brocha después de montar los shows. Es una cosa vergonzosa realmente. Doctor Bell, usted, ¿cómo ve la situación de esto que abre muchas preguntas? Hay demasiadas cuestiones oscuras en esto que ha ocurrido con los 12 sacerdotes. Desde la perspectiva jurídica, Yadar nos decía esto. La doctora Molina nos habla de la parte también que tuvo que ver con la participación del Vaticano, lo que dice el comunicado, lo que dice la reacción del Vaticano. Pero hay demasiadas cosas pendientes de responder. El problema es que no tenemos respuestas ni vamos a tener respuestas, porque Murillo dijo que estas cosas tienen que hacerse en silencio, de manera prudente, de manera paciente, para que tengan resultados. Doctor, lo escuchamos. Bueno, vamos, yo veo estos aspectos. Primero, en Nicaragua, y hay que entender, bueno, por supuesto que lo entienden los invitados de hoy, por supuesto, lo entiendes tú, Luis, pero es bueno que la audiencia también comprenda. En Nicaragua no existe el Estado de Derecho. Por lo tanto, el dictador o la dictadora o cualquiera de los que están alrededor de los dictadores decide que se puede sacar de la cárcel a una persona, claro que injustamente condenado, pero el hecho condenado por un tribunal de justicia a 30 años de cárcel sin más trámite. Simplemente da la orden, quien sea que la dio, ella, él, quien fuera, o un enviado de ellos actuando por orden de ellos, pongan en libertad a fulano. No se molesta ni siquiera en seguir algún trámite para hacer ver que hubo algún tipo de procedimiento judicial que diera marcha atrás en esa sentencia injusta. Entonces, ese es el primer punto. A ellos no les preocupa que el mundo entero se dé cuenta, porque esto lo ven como un tema académico. Porque nadie, bueno, pues no hay Estado de Derecho, hay leyes, pero las leyes no se cumplen, entonces, por lo tanto, no hay Estado de Derecho. Con respecto a Monseñor Rolando Álvarez, es imposible saber si en algún momento de las conversaciones que tienen que haber tenido lugar con la Conferencia Episcopal, con el Cardenal, con el Presidente de la Conferencia, con quien fuera que actuó de intermediario, es imposible saber si le preguntaron nuevamente a Monseñor Álvarez si él estaría dispuesto a salir en estas condiciones con este grupo. No podemos saberlo. Pero yo pienso que de haber sido así, si alguien le hubiera dicho a Monseñor Álvarez, mire, estamos enviando al Vaticano, estamos enviando a Roma a 12 sacerdotes, ¿quiere usted ir con este grupo? Si le hubieran preguntado eso, yo personalmente tengo la convicción que Monseñor Álvarez hubiera dicho una vez más, no, en esas condiciones no voy, porque él habría entendido perfectamente que ese sería
un destierro obligado, y él, como dijo muy bien la doctora Molina, no va a abandonar a su clero. El pastor no abandona jamás a sus ovejas. Y Monseñor Rolando Álvarez no es el tipo de pastor que ni siquiera mira para otro lado cuando pasan sus ovejas. Vive pendiente de ellas y siempre su trayectoria lo demuestra. De manera que si se lo hubieran sugerido o propuesto, él hubiera dicho que no. La única manera que Monseñor Álvarez saldría de ese infierno es que el Papa le pida, no tiene ni que darle una orden en términos combinatorios, le pida que venga a Roma. Y él, como obispo, con voto de obediencia, iría. Y lo ha dicho, y todos lo sabemos. Pero entonces, la pregunta que salta aquí es, ¿por qué el Papa no le dice? Iba, a eso iba. Y no sabemos por qué el Papa no lo hace. Ahora, último punto, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si el Papa lo hiciera, Monseñor no haría otra cosa que obedecer al Papa. De eso yo tampoco tengo duda. Ninguna. No me cabe ninguna duda que actuaría en esa forma. Ahora, lo que sí podemos especular es lo siguiente. ¿Por qué el Papa no lo hace? No sé. Yo, para mí, Francisco es indescifrable en este aspecto y en unos cuantos más, pero que no vienen al caso. Pero en este, indescifrable para mí. Bueno, el otro aspecto que quiero mencionar es este. A mí no me extrañaría que no le hubieran pedido en esta ocasión, ni le hubieran propuesto, ni le hubieran sugerido a Monseñor Álvarez la posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque tener, como lo tienen a Monseñor Álvarez, como un rehén, porque es un rehén, como son todos los presos políticos, son rehenes exactamente igual que los rehenes que capturan los terroristas. Esta es una dictadura terrorista, narcotraficante, criminal vulgar, corriente, además de crímenes de lesa humanidad y todo lo demás. Además son criminales vulgares, corrientes y comunes, de los que cometen delitos comunes, crímenes de lesa humanidad y todo lo demás, el catálogo completo. Esta gente son perfectamente capaces de pensar el valor de canje que tiene Monseñor Álvarez, no lo vamos a perder. Los 12 sacerdotes que han salido no tienen mayor valor de canje, que se vaya. Monseñor Álvarez podría estar ahí dentro de la jugada porque se está muy atento, estoy absolutamente seguro, en el Carmen, a lo que está pasando hoy en Caracas. Así es. Doctora Molina, ¿tiene alguna lectura particular usted de por qué ese llamado del Papa no llega? Porque Monseñor Álvarez se lo dijo a Monseñor Silvio José Báez en la llamada que tuvo desde la curia episcopal, cuando recién estaba secuestrado, rodeado de... que si el Papa le pedía salir de Nicaragua, él se iba a ir. ¿Tiene alguna lectura de por qué esto? Porque uno termina deduciendo que no se ha hecho. Porque si el Papa no... Y es por eso que yo digo que habría que ver qué tanto sabe Monseñor Álvarez lo que ha ocurrido últimamente. Si fue efectivamente consultado. Si el Papa no lo ha mandado a llamar, ¿por qué no lo ha mandado a llamar? Porque Monseñor Baja incluso lo ha puesto en su cuenta de X, esa conversación bilateral que tuvo, y yo no creo que el Papa Francisco no vea lo que escribe Monseñor Baja. Pero bueno, ¿qué lectura tiene usted de esto? El no llamado del Papa al obispo Álvarez. Bueno, yo creo que el Vaticano y el Papa Francisco están completamente en conocimiento de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y de manera principal, los más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se practican en las cárceles de Nicaragua. Y el Papa Francisco sabe que los obispos los sacerdotes que estaban encarcelados y los demás presos políticos están sometidos a estos mecanismos de tortura
ya sean física o psicológica. Ahora, en un primer momento, yo creo que el Papa no ha hecho este llamado a Monseñor Rolando José Álvarez porque no se va a prestar al juego y al capricho dictatorial de que quieren que el obispo salga, porque le es incómodo tenerlo ahí adentro. Y además que ya en Nicaragua no existe un espacio seguro para que Monseñor Rolando José quede en libertad, porque si no lo mata la dictadura, pues lo van a mandar a matar con los paramilitares. Y con Monseñor Silvio José Báez, lo que pasa es que con él ya había una amenaza de muerte confirmada por la embajada, y si nos remitimos a años anteriores, aproximadamente creo que fue en 2011, cuando asesinaron al padre Marlon Pupiro, que la idea era también asesinar a Monseñor Silvio José Báez. Entonces el Papa dijo, bueno, antes que lo asesinen, mejor lo saco. Si Monseñor Silvio se hubiera quedado y el Papa no lo hubiera ordenado que saliera, ya fuera un obispo asesinado, y de eso no lo dudo. El problema está en este momento es que tengo información de que hay planes de asesinar a Monseñor Rolando José Álvarez, y a mí me preocupa mucho que él continúe en el país porque la vida corre peligro. Y si él se negó a salir de manera voluntaria en este momento, conocemos que doña Murillo es una mujer temperamental, que ya en 2018 dijo, vamos con todo, mandó a asesinar a más de 500 personas y sabe que no pasa nada. Ella asesina todos los días y no va a pasarle nada. Entonces, ¿qué más da para ella enviar una orden y decir, maten a este señor inmediatamente? Y después el Instituto de Medicina Legal, como muy bien lo dijiste, va a decir, bueno, murió de cualquier tipo de enfermedad que a ellos se le ocurra. Entonces, como en este momento la vida del obispo corre mucho peligro, yo considero que la comunidad internacional no únicamente debe de pedir una prueba de vida, o sea, de que está vivo, no sabemos siquiera si está vivo o está muerto, sino que también enviar un mensaje al Papa Francisco para que ordene a Monseñor Rolando José Álvarez que salga del país. Yo sé que es una situación muy difícil y complicada el exilio, pero yo lo prefiero exiliado que asesinado en una cárcel de Nicaragua. Gracias, doctora. Yader, ¿tenés alguna lectura vos sobre esta decisión del Papa de no llamar al obispo Álvarez fuera de Nicaragua, tomando en cuenta los elementos que mencionaba la doctora Molina, los mecanismos de tortura, el sometimiento a actos completamente inhumanos y crueles, el aislamiento y demás? ¿Qué crees que está pasando? Yo, la verdad, desconozco muy bien cómo funciona a lo interno o cómo se toman las decisiones en función a la Iglesia. Sin embargo, me llama la atención de que así como el Papa le pidió a Monseñor Silvio Báez a que se retirara del país, ¿por qué no lo ha hecho con Monseñor Rolando Álvarez? La doctora Molina dice que es para no ceder a los caprichos de la dictadura, pero bueno, en medio de todo esto está también un ser humano que es su hermano en la fe y es un obispo igual que él, que está sufriendo por su acto de decir la verdad y denunciar injusticia. Y a ese punto iba, que nosotros los matagalpinos, allá donde él ofrecía sus homilías, y que era crítico desde mucho tiempo antes, desde 2018, acompañó incluso levantamientos de campesinos en contra de extractivismos que promovía el régimen, con empresas canadienses, extractoras de oro, etcétera, y minerales que se han encontrado allá en la zona norte, donde nosotros somos, que él no es una voz fácil, digamos, de callar. No es una voz muy sencilla para el régimen de manejarlo a través de alguna negociación. Y me parece a mí que la diferencia que marca entre él y otros sacerdotes que pueden tener un poquito de mayor mesura a la hora de hablar es precisamente ese, pues, su espíritu de rebeldía que lo ha caracterizado, al menos ser más frontal. Tal vez sería la palabra más apropiada para referirnos a él, y ahí en el norte sabemos que no es tan fácil de doblegar. Nosotros lo hemos visto, que esa coherencia se ha mantenido lineal en el tiempo,
de antes del 2018, durante el 2018 y todavía posterior al 2018. Entonces, creemos los norteños que eso se deba. Ok, vamos a ver qué pasa, porque en este tema particular hay demasiado oscuros. Hay demasiadas cosas pendientes de responder. El gran problema que tenemos acá, en esta temática, es que la dictadura dice lo que se le ocurre en un comunicado y no hay nada manera de cuestionarla. El Vaticano emite su comunicado a través de su portavoz y hay temas que en los que no profundiza, porque para no alterar el ritmo de las negociaciones o el ritmo de los intercambios. Y por el otro lado, está en la iglesia en Nicaragua una conferencia episcopal, y yo digo dos personas nada más, porque si hablan de las altas autoridades en el comunicado de la dictadura, pues yo entiendo que esas altas autoridades son el cardenal Leopoldo Grene y el presidente de la conferencia episcopal, Carlos Enrique Herrera. No veo a otras personas más que ellos dos en este tipo de situaciones hablando de qué sí y qué no. Y si vos le preguntás a ellos, ya ve el cardenal Brenes, no, eso no sé nada, no. Esos son temas que se tocan desde la Santa Sede con el gobierno. Solo faltó que agregara de la compañera Rosario y del comandante Daniel Ortega. Pero, o sea, el gran problema que tenemos, amigos, que nos ven y ustedes que están conmigo en el panel, es que ¿a dónde vamos a preguntar? ¿A quién le preguntamos para aclararnos las dudas que tenemos, las grandes dudas que tenemos sobre este tema? Por tanto, vamos a seguir esperando en el tiempo a ver cómo se van acomodando fichas para ver si lo que especulamos, lo que pensamos, lo que nos dicen, lo que conocemos por debajo, va teniendo más razón o no. Pero bueno, para cerrar, el tema de Venezuela, que tiene que ver con esto, porque se trata de fichas. Se trata de canjes, se trata de cambios, se trata de pesos pesados. El presidente Biden ve que la oposición venezolana cede a sentarse con... Me perdimos un momento, la doctora Polina, aquí está, de regreso. La habíamos perdido, doctora, por unos segundos. El presidente Biden ve que se sienta la oposición venezolana con el régimen, firman un acuerdo preliminar en el que se indica que va a haber elecciones libres, transparentes, vigiladas, observadas, y que el pueblo venezolano va a tomar una decisión sobre su presente y su futuro. Esa es una promesa del régimen. Representantes de la oposición no hacen, firman. Después se da el levantamiento de sanciones, ¿verdad? Por lo menos temporalmente. Se liberan a 5 secuestrados o presos políticos del régimen de Maduro. Pero es un acuerdo parcial. Y ayer Jorge Rodríguez, que firmó el documento por el régimen venezolano, al escuchar a Juan Sebastián González, un alto funcionario de la administración del presidente Biden, diciendo que si de aquí al final de noviembre no se han liberado a todos los presos políticos y no se le ha dado espacio a María Corina Machado, que es la principal candidata de la oposición para participar, entonces todo este levantamiento de sanciones va para atrás. Jorge Rodríguez ayer reaccionó y dijo que ellos no están en la disposición de dejarse presionar por nada ni por nadie, y que se equivocan los que están creyendo de que Venezuela va a estar chantajeada por el tema de las sanciones. ¿Cómo ven esta situación? Porque al final Nicaragua está prácticamente en la misma situación. Pero no tenemos petróleo, no tenemos mayor riqueza, tenemos presos políticos. Y el de mayor peso, lo hablábamos hace unos segundos, es Monseñor Rolando José Álvarez. ¿Cómo ven esta situación? Yo creo que esto es una pantomima de Maduro, porque jugar a elecciones de verdad es jugarse el poder. Y jugarse el poder es perderlo. Y perder el poder es enfrentar la justicia. Y eso no están dispuestos a hacerlo. Ya, de comienzo con vos. Bueno, a mí me preocupan más los acuerdos que se hacen debajo de la mesa que los acuerdos que supuestamente conocemos, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, pues lo que hemos venido hablando el día de hoy en el programa, por ejemplo, que el Vaticano hablaba de que sostenía conversaciones con el régimen y de pronto aparecen, entre comillas, unilateralmente los sacerdotes en Roma.
Lo mismo pasó, digamos, con los 222 presos políticos en los que no se sabía, de pronto, con Estados Unidos, de pronto aparecieron en Estados Unidos con una comitiva que ya los estaba recibiendo y que tenía, digamos, un procedimiento hasta para darle seguimiento a su atención médica, etc. Lo que quiero decir con esto es que, más allá de los acuerdos que conocemos públicamente, siempre en términos diplomáticos, términos políticos, siempre hay acuerdos que son los que están debajo de la mesa y que a mi parecer son los más importantes y los que más me preocupan. Y desgraciadamente la población general no tenemos conocimiento de esos acuerdos y solo el tiempo dirá. Por el momento lo que nos queda es lo que visiblemente conocemos, que son actos que a nuestro parecer y de nuestro entendimiento como población son repudiables, pero que dentro del ámbito político habría que ver en qué se sustentan esas concesiones que se le han otorgado al día de hoy a Venezuela. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo porque nosotros queremos que se les presionen todavía más y por todos los ámbitos posibles a estas dictaduras. Sin embargo, pues esos son los hechos y hay que condenarlos. Gracias, Yadar. Doctora Molina. Sí, todos estos regímenes autoritarios son nefastos. No sé quién es peor, si Venezuela o Nicaragua. Yo creo que algunos analistas dicen, yo creo que Nicaragua. Sí, porque en Venezuela todavía hay ciertos espacios democráticos que en Nicaragua son inexistentes, pero no sé quién es alumno de quién, tal vez el doctor que es más versado en esta materia diplomática pues nos podría después aclarar. Considero que esto es como un movimiento de fichas, como lo dijiste vos en un primer momento, Luis. Recordemos que Venezuela tiene mayor poder adquisitivo, tiene oro, tiene gas, tiene petróleo, elementos que Nicaragua pues prácticamente son inexistentes. Es un país que puede ser un objetivo a nivel internacional y Nicaragua no lo es. Ahora, estas medidas y levantamiento de las sanciones, tengo entendido que va a ser algo momentáneo, siempre y cuando Venezuela acceda a jugar en una o participar en elecciones libres, lo cual dudo porque eso significaría que Maduro tenga que perder el poder y también ceder más espacios democráticos. Y recordemos que estas dictaduras van como decía el difunto Tomás Borges, hagamos lo que tengamos que hacer, lo peor que puede suceder es perder el poder. Y ellos saben bien que si pierden el poder, comienza un espacio democrático en donde va a iniciar un proceso de investigación a todos los delitos de lesa humanidad y sinvergüenzadas que han venido cometiendo a través de todos estos años. Creo que Estados Unidos está en este momento valorando todos estos espacios. Creo que les está dando una oportunidad. Para unos es errónea, para otros no, pero creo que en los futuros meses vamos a darnos cuenta si esta estrategia realmente funciona o no. En lo particular, creo que negociar con delincuentes y terroristas y narcotraficantes nunca ha tenido un buen resultado, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que piensan acá los analistas de Estados Unidos. Y hay que ver si esto también se va a reproducir en el conflicto que estamos viviendo en Nicaragua y que las sanciones que nunca llegaron, pues se suspendan también del todo. Dicho sea de paso, para pasar con el doctor, desde que salieron los 222 secuestrados políticos, Estados Unidos no ha impuesto ni una sola sanción más significativa, porque desvisar a funcionarios municipales, eso es realmente es un pañuelazo a un león, ¿verdad? Eso fue lo único que han hecho desde que salieron los secuestrados políticos es quitarle la visa a funcionarios municipales. Eso versus la confiscación y el robo de la UCA, la confiscación y el robo de INCAE y otras barbaries que se han venido dando en estos meses posteriores al 9 de febrero
famoso día en la que la dictadura sacó a los 222. Doctor Bell, solamente para agregar en el combo de movimientos que hay, también Venezuela comenzó a recibir a deportados por Estados Unidos, y venezolanos particularmente. Entonces uno no puede perder de vista que lo que decía Yader es lo que está ocurriendo. En la mesa, encima de la mesa, está lo que nos cuentan. Debajo de la mesa hay otras cosas que todavía están por verse. Lo escuchamos, doctor, ¿cómo ve esta situación de la negociación? ¿Qué futuro hay? ¿Elecciones libres en Venezuela? Y las amenazas de que las sanciones que fueron suspendidas temporalmente se apliquen con más fuerza después. Bueno, en primer lugar, yo no creo que en el gobierno de los Estados Unidos haya un solo funcionario en cargos de alta responsabilidad, y eso desde el presidente para abajo, ningún presidente, el secretario de Estado, el asesor de seguridad nacional, el secretario de defensa, no creo que uno solo de ellos tenga ninguna esperanza de que Maduro entregue el poder, salga del poder y entregue el poder por ninguna vía. Por la sencilla razón que no creo que son estúpidos. Tendrían que ser sumamente ignorantes o sumamente carentes de inteligencia para creer que este personaje, dicho sea de paso, hay 15 millones de dólares para quien dé información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Esos 15 millones están comprometidos por el gobierno de los Estados Unidos. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pista, les recomiendo que se ponga inmediatamente en funcionamiento, porque ahí están los 15 millones y todavía eso no se ha dejado sin efecto. Entonces se está negociando con una persona que tiene precio sobre su cabeza, no para que se la corten, pero sí para que lo entregue, por parte del gobierno que le puso precio. Esa es la primera. Entonces no creo que aquí se esté buscando de ninguna manera la salida de Maduro del poder. Aquí lo que se está buscando es poder presentar primero a la opinión pública en Estados Unidos algo fundamental, porque estamos ya en pleno ciclo electoral, y también a la comunidad internacional, al resto de los países del mundo, poder mostrar que Estados Unidos ha logrado algún tipo de solución. Ese tipo de solución, ellos saben perfectamente que no pasa por la salida de Maduro del poder, porque Maduro simplemente no puede entregar el poder por las razones que tú has señalado muy bien, Luis, y que no voy a repetir ahora. Así que eso es lo primero. Lo segundo que quiero señalar es esto. El levantamiento de sanciones no es lo único, pero comprende lo siguiente. Permiso, licencia que otorga la dictadura venezolana a dos compañías petroleras de los Estados Unidos para hacer exploraciones y extracción de petróleo en suelo venezolano. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama simplemente una operación comercial, una operación de negocio, porque las dos petroleras que van allí a explorar en Venezuela no van a hacerlo, obviamente, por fines altruistas ni por amor al arte, van como una operación comercial. Esa es una de las medidas de levantamiento de sanciones que se contempla en este paquete. Entonces, con toda franqueza, con la misma franqueza con que acabo de decir lo que he dicho, yo creo que estamos en un momento en que a cualquier precio, incluyendo desde luego el bienestar del pueblo venezolano en este caso, eso también es negociable, a cualquier precio se busca poder decir hemos logrado una solución en Venezuela. ¿Y por qué Venezuela es urgente? Por todas las razones que se han dicho aquí anteriormente, porque es un país muy rico, y no solo en petróleo, como dijo muy bien la doctora Molina, sino rico en oro,
rico en materiales estratégicos como litio y bario y en otras cosas más. Entonces hay un interés muy superior a todos los demás que se invocan constantemente en la retórica internacional. Hay intereses superiores a los de la retórica que están en juego. En el caso de Venezuela, no tengo ninguna duda al respecto y no creo que en esto nadie está actuando con la esperanza de que se va a lograr elecciones limpias, justas y transparentes en Venezuela, porque saben perfectamente que si se hace así, pierde la dictadura y la dictadura no va a entregar el poder. Gracias, doctor. Y eso me lleva, para finalizar, a dos comentarios. Uno, el del presidente Nayib Bukele, que dijo, para cuando les aparezcan diciendo de democracia, de derechos humanos y demás, citando lo que pasa en Venezuela en un mensaje en su cuenta de X, todo es esto, todo es dinero, todo son intereses. Una cosa, y de nuevo, yo no soy, y ustedes lo que me han visto a mí, yo no soy partidario de Bukele, ni defensor de Bukele, ni corto flores con Bukele. Pero lo que dice Bukele es cierto de principio a fin. Y lo otro es, hay un problema en toda esta operación para la dictadura de Nicaragua. Y es que las exportaciones de oro se le van a bajar. Van a perder la comisión que están teniendo por exportar el oro venezolano o lavando el oro venezolano, porque ya Venezuela va a poder hacerlo de nuevo. ¿Cómo van a maquillar esa cifra? No lo sé. A lo mejor Enrique Sáenz debe estar ya tomando apuntes para ver cuál va a ser el movimiento hacia la baja de las exportaciones de oro. Para cerrar, doctora Molina, Yader y doctor Bell, me gustaría solamente, rapidito, en segundo, Sergio Massa, Javier Milei o Patricia Bullrich este domingo en Argentina, en una elección que es como la de todos los periodos en Argentina. Pero lógicamente, viendo la última encuesta, para que ustedes lo sepan también, amigos que nos están siguiendo, Javier Milei se ubica como, en la última encuesta, como el principal a votarse con 34.6%. Un candidato que no figuraba de ninguna manera hace unos meses atrás, hoy se ha convertido en el que parece ser el que va a ser más votado. Esto debe tener nervioso a medio mundo, no solamente en Argentina, sino también fuera de Argentina, hasta el punto que el Papa Francisco lo comparó con Hitler, sin decir su nombre. Milei 34.6%. Sergio Massa, que es el candidato del kirchnerismo, o sea, de la consecución o de la consecutividad en el poder, tiene 30.4%. El 6% de diferencia entre el primero y el segundo. Y Patricia Bullrich, que es la candidata de Macri, por decirlo de alguna manera, alcanza el 26.1%. ¿Qué creen que va a pasar en Argentina sin tener la bolita de cristal? ¿Será que Milei hasta el final incluso se la lleve en la primera vuelta? Porque lo vi en el cierre de campaña. No voy a repetir lo que digo porque no puedo, ¿verdad? Pero hasta cantó y bailó con el público diciendo en la primera vuelta, hijo de tu madre, no sé qué. Él es muy, muy particular, ¿verdad? Muy desbocado y a veces uno dice absolutamente desproporcionado. Pero parece que los argentinos están apostando a ese candidato para que ocupe la presidencia en Argentina. Doctora Molina, ¿qué cree usted que va a pasar? Milei, Massa, Bullrich. Sí, Milei es un político demasiado controversial en todas sus declaraciones, de la A a la Z, siempre lo ha sido. He tenido conversaciones con amistades argentinas y no es del agrado de ninguna de ellas, pero dicen que no hay tampoco como mayor alternativa, porque si se van también al candidato de los Kirchner, es prácticamente más de lo mismo. Entonces están como en un callejón sin salida y todo anota, según estos analistas también, argentino, amigos míos, que el ganador lógicamente va a ser Milei. Ahora hay que ver el impacto que esta política nueva que va a tener este nuevo gobierno, cómo va a ser con la comunidad internacional,
porque es, como dije, un señor muy controversial y pues y no creo que de la noche a la mañana él vaya a cambiar su forma de ser y mucho menos con las izquierdas a quien él odia tanto. O sea, hay que seguir pues y observar quién va a ser el ganador, pero yo creo que también apunta más a Milei, no solamente por las encuestas que así lo han expresado, sino por las conversaciones que he tenido con personas argentinas que conocen más de la materia. Gracias, doctora Yader. Yo no prefiero no decir mucho, porque si digo me meto a problemas. Hey, pero no, ¿por la qué? Verdad, yo sí creo que va a ganar Milei, la verdad. Sin embargo, creo que el mayor perdedor es la población, porque al final de cuentas, a falta de opciones en nuestros países latinoamericanos, que por desgracia terminamos siempre cogiendo hacia los brazos del populismo, hacia los brazos de candidatos populistas, indistintamente de que si el populista es de izquierda, de derecha, del centro. Eso es preocupante. Yo creo que el perdedor no solamente es el pueblo argentino, sino también el pueblo latinoamericano, porque estos populistas se caracterizan por prometer cosas que a veces son incluso irrealizables. Yo he visto muchos economistas, porque vos sabes que él, como youtuber, digamos, economista, él se hizo famoso a través de las redes sociales por hacer planteamientos un poco descabellados en términos económicos. Y que han contradecido. No hay nada que lo detenga, no tiene fronteras, pero parece ser lo que los argentinos están anhelando, porque Bullrich podría ser la alternativa para que no gane el kirchnerismo y se mantenga en el poder. Pero Bullrich, dicen los argentinos, yo los he escuchado, representa a Macri, y Macri no fue la mejor opción también que tuvo Argentina. ¿Qué piensa usted que va a pasar el domingo? En realidad, Luis, yo no sé lo que va a pasar, y yo prefiero dejar esa especulación en las buenas manos de gente más joven, mucho más joven, como la doctora Molina y Yader Morazán, que ya han dado su parecer y me parece muy bien. Yo no agrego ni resto nada a lo que ellos han dicho. Solamente diría que el pueblo argentino, un pueblo sumamente culto, porque lo es, pueblo de un país sumamente rico, que en su mejor época estuvo entre las primeras 7 u 8 economías del mundo, no es conocido generalmente por sus aciertos a la hora de emitir el voto. Dicho esto, no hay que olvidar nunca que el desengaño de un pueblo que se siente muchas veces traicionado, muchas veces engañado, muchas veces desilusionado por los gobernantes que ha venido eligiendo a lo largo de su historia democrática muy respetable, ese pueblo en frustración y en desesperación se manifestará, y lo principal es que se pueda manifestar con entera libertad, como lo ha dicho Yader, que se pueda manifestar democráticamente y que esa voluntad expresada libremente sea la que prime, la que gane y que sea para el bien de Argentina, que es lo que le deseo realmente a ese país, un país de América Latina. De paso, tengo amigos argentinos que aprecio mucho, a los cuales no le he querido preguntar en esta coyuntura tan, tan compleja cuál es la opinión de ellos con respecto a los candidatos. Pero que sea para el bien de Argentina y que triunfe la democracia en Argentina. Veremos si al triunfar la democracia también triunfa el desengaño ya largo y muy afirmado del pueblo argentino. Eso lo veremos. Gracias, doctor. La próxima semana seguramente usted y yo, con otros invitados, vamos a hablar de qué pasó en Argentina el domingo. Gracias por habernos acompañado. Usted, como siempre, que semana a semana
está dispuesto a sentarse con nosotros. Doctora Molina, a usted también gracias por habernos acompañado en esta edición. Gracias por sus comentarios y siempre por ayudarnos a entender los fenómenos de la persecución de la iglesia desde más cerca. Y Yadar Morazán, por tus apreciaciones desde el punto de vista jurídico también. Es un placer poder intercambiar con ustedes en un programa como Enfoques, porque cruzamos visiones y tratamos de acercarnos lo más que se pueda a la realidad desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Cuídense y hasta la próxima, que podamos conversar nuevamente en otro Enfoques. Hasta la próxima. Bien, amigos, ahí están los Enfoques. Nuestros invitados de este panel que no se pueden quejar, estamos hablando de un panel de primera categoría y qué bueno que podemos tener este ejercicio semana a semana, porque la idea es escuchar lo que piensa la doctora Molina, lo que piensa Yader, lo que piensa el doctor B, lo que digo yo, y coincidir o no coincidir, porque si queremos construir un país diferente tenemos que aceptar en primer lugar, que no todos podemos pensar igual. Ni todos tenemos que pensar igual, ni actuar igual, porque estaríamos prácticamente repitiendo ese ciclo nefasto que estamos pagando con creces, un precio altísimo. Hay una dictadura en Nicaragua que quiere uniformar el pensamiento, la manera de vivir, la manera de actuar de todos los ciudadanos. Volverlos autómatas, minions, como son los servidores de la dictadura, que no reflexionan ni analizan, solamente dicen, sí señor, como usted diga, sí señora, como usted lo ordene, sí comandante, sí compañera, ustedes son los máximos y no tenemos que cuestionarlos en nada. Entonces, cuando abrimos este espacio es para demostrar y demostrarnos que podemos intercambiar con respeto, con tolerancia, que nos hace tanta falta en nuestra Nicaragua. Bien, cierro el programa con las caricaturas de hoy. Arrancamos, doña Deikel, con la caricatura de Pedro Javier Molina. Esta fue la que nos regaló este viernes 20 de octubre. Vean ustedes, traslado a propósito de los 12 desterrados, vean la palabra chipote, la T es la cruz. Y de la cruz han bajado a Jesucristo los guardias de la dictadura y lo llevan para el destierro. Sí, señor. A la otra cruz, que es la del destierro. Del chipote al destierro. Increíble, ¿no? Traslado. Vamos con la caricatura de Caco. Hoy nos regaló esta. Es horripilante la caricatura porque la que está reflejada es la más horripilante de todas las criaturas que han nacido en Nicaragua. Esta trepadora política, esta aprovechada que sacrificó a su hija para tener el poder que tiene hoy en nuestro país. Dice Asesínica, la mejor manera de conservar la paz es desapareciéndola. Y vean, la paz que es blanca, la tiene roja porque la está asfixiando, la está asfixiando. Y de fondo, el Pepto-Bismol que le corresponde al color que ella ha impuesto en nuestro país, ese rosado chicha o fucsia, que es tan nefasto, viéndolo desde la dictadura, tan bonito el color desde la perspectiva de los colores, tan nefasto que se vuelve desde la dictadura que dirige con su pervertido consorte esta mujer que es lo peor que ha nacido en Nicaragua. Y cerramos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy fue esta. Nicaragua, y aparece en la torre de un castillo el tirano con una espada en la mano como el rey. La espada dice totalitarismo y dice el vetusto, no somos tan medievales como nuestros amiguitos de Hamás. Y aparece Murillo como el dragón del castillo que dice, sí, nosotros secuestramos y matamos, pero no nos inmolamos por nada ni por nadie. Aparece un cerdo como protector con un hacha sangrienta. ¿Y por qué dicen esto? Porque en el caso de los Hamás mueren y se inmolan, se dinamitan y se entregan a la muerte porque
para ellos morir es ir volando rápidamente a los brazos de Alá. Aman la muerte al final porque la lucha de ellos es por la causa de Alá, y Alá, Alá y Alá es el que los recibe. Ay, 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 terrible. Pero los dictadores de Ortega y de Murillo no se inmolan por nada ni por nadie. Así es. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques con Luis Galeano de este viernes 20 de octubre del año 2023. Como siempre, es un placer que ustedes puedan estar con nosotros y nosotros llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de las diversas plataformas de redes sociales, Café con Voz en Facebook, Luis Galeano Periodista, y Café con Voz Nicaragua en YouTube. Gracias por habernos acompañado en Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Nos vemos en la próxima. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a está con vos. San Óscar Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el féretro de su la patria.